tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros. Una servidora, Edith Febles, agradezco muchísimo la oportunidad de comunicarme con ustedes en esta jornada. Saludos en cualquier momento del día a todos los dominicanos y dominicanas que nos ven a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, los que nos ven fuera de nuestro país, que están en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier isla del Caribe y que sintonizan el programa a través de Televisión Dominicana. Me siento particularmente honrada y agradecida de tener esta invaluable oportunidad. Quiero decir que hoy tenemos un programa con marcada diferencia. Me acompañará Indira Suero para poder comprender en parte lo que está ocurriendo en Haití, porque tenemos algunos documentos en creol. Haremos esa traducción simultánea. Hay noticias que nos llegan desde Puerto Rico y desde Haití. Vamos a hablar con un periodista que es puertorriqueño, está en El Nuevo Día, sobre la llegada allí del primer ministro de Haití, que en realidad tiene un tiempo vencido, es un ministro que corre sobre la ilegalidad. Y por demás, quiero comenzar la jornada tratando un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, porque en la provincia de Duarte, específicamente en Tenares, fue arrestado un regidor. Ese regidor está siendo imputado de haber participado en trata de personas, y es mucho lo que se dice ahí. Resulta que hace aproximadamente 11 meses un joven le pagó una cantidad de dólares que ustedes van a escuchar, pero que supera los 10 mil dólares, para hacer la denominada vuelta por México. El hombre no ha aparecido, que yo les decía a ustedes que estuve hablando con una ciudadana dominicana que está prestando servicios en la frontera de Estados Unidos y México. Me habló de la gente que se pierde en el camino. Dice, en Dominicana no se sabe de los que se pierden, de los que no llegan. Y entonces, ese ciudadano está desaparecido desde entonces. El señor, que es un regidor, lo llevaron al juzgado en el día de ayer. Y yo quiero que escuchemos uno a uno los testimonios para que se sepa. Ahí lo tienen en pantalla. Él es Elías José Polanco. Entonces nos fuimos con Elías José Polanco, escuchemos lo que dijo, señor director, cuando iba a conocerse la audiencia de medida de coerción. El Ministerio Público le está presentando cargos. Realmente es muy, muy, muy penoso, la situación embarazosa en la que nosotros estamos envueltos, sin saber absolutamente nada de este tema. Se nos acusa de que supuestamente nosotros somos organizadores de viaje por la famosa vuelta, de lo cual nosotros totalmente nos desligamos, porque eso no es cierto. No es verdad que Elías Polanco le ha entregado a nadie 13 mil dólares para nada. No es verdad que Elías Polanco ha estado organizando viajes por la famosa vuelta. Eso es mentira. Le pido, le solicito al Ministerio Público que sí, que haga sus investigaciones. Sí, hay un tema con una persona que se puso por cargo con nosotros, un hermano de él, para pedirnos que le asistiéramos a conseguir a alguien que recibiera a un hermano que se iba para Estados Unidos para que diera alojamiento, pero no que Elías Polanco ha hecho ningún tipo de cosas extrañas que vayan en contra de la ley. Elías Polanco no es así. Elías, ¿qué decirle a los familiares entonces de ese joven que lo están acusando a usted? Me preocupa mucho. Ellos saben que realmente yo a la señora no la conozco, yo no conozco a ninguna persona, yo solamente conozco a una persona de esos que fue el que me dice que su hermano se iba para Estados Unidos, que si yo conocía a alguien que le diera alojamiento allá en Estados Unidos mientras él llegaba. Eso es lo único que yo tengo que decir. Y ese, en ese audio, ya preocupado por la situación que hay, es que nosotros exponemos y ellos llaman a la persona que le estaba acusando al joven, y entonces con amenazas en el apartamento de ellos comienzan a grabar la grabación, y la persona me pregunta a mí, ¿quién es usted? Y yo digo, soy primo de ese muchacho, ¿qué ha pasado con él? Y entonces el señor dice, no, nosotros íbamos a acusarlo. Cuando lo acusamos, él pidió, dice el señor, que le dejáramos descansar 20 minutos, y nosotros fuimos a dejar a otra persona. Señala el caballero que está en el audio, y en ese momento entonces dice el señor, cuando regresamos, ya el joven no estaba, que andaba acompañado de otra persona. Te acusan de organizar viajes ilegales. Eso es mentira, eso es falso. Vladimir, déjeme, todos me conocen a mí. Ustedes saben quién yo soy, a qué me dedico, en el medio de comunicación, a ayudar a la gente necesitada, a ayudar a la gente pobre, a ayudar a aquellos enfermos, a ayudar a los ancianos. Esa es mi vida, todo el mundo sabe. Elías, ¿y entonces por qué tú crees que te acusan?
acusan a ti, si tú te están acusando. Ya yo di la información, yo le dije a ustedes que esperan. ¿Qué espero? Que el Ministerio Público haga su trabajo. Espero que el Ministerio Público. Bueno, este regidor tiene la venta a Chele. Le puso el plátano a Chele, por no decir, porque él está, parece ser que eso es un negocio. De hecho, la madre del desaparecido dice que puede demostrar que él ha cobrado en otras oportunidades. Esos negocios que son ilegales, el negocio ilegal, está bueno mientras todo salga bien. Mientras todo sale bien, todo el mundo feliz, lo promueve, ay, vámonos a la vuelta por México, eso es lo máximo. Pero llegó la situación, y yo quiero decirle, y hay muchos dominicanos que nos están mirando en Estados Unidos, que saben, esto es un proceso de alto riesgo, hay gente que desaparece, eso no es lo que más se dice. Entonces, yo tengo incluso las imágenes del desaparecido, que es el señor Escolástico. Ahí tienen ustedes, son 11 meses que la familia no sabe de él. Y obviamente no se puede perder las esperanzas, pero tú crees manos de bandas organizadas, porque el regidor no iba a llevar a las personas, lo entregan a coyotes, pasan por distintos lugares, por ejemplo de México, donde hay bandas. Luis Escolástico Minaya es el nombre del señor que salió hace 11 meses. No es como cuando usted coge un vuelo por el aeropuerto y dice el vuelo no llegó y usted va a la línea aérea. Señores de la línea aérea tal, ¿qué pasó con el vuelo tal? Eso se sabe de una vez, pero esto no es una línea aérea, esto es un viaje irregular. Y entonces vas con unos coyotes. De hecho, hay un testimonio de que el regidor se comunicó con los coyotes en México. ¿Cómo tenía él los contactos de los coyotes en México? Y que hablando, mirando a ver, buscando qué posibilidades tiene, él está muy apurado, porque evidentemente, ¿qué puede decir él? El señor salió y no ha llegado. Vamos a ver a la madre y observen bien lo que dice la señora, la madre del desaparecido, que dice que tiene constancia y documentación de que este regidor, que por cierto pertenece al Partido Revolucionario Moderno, está siendo implicado en tráfico de personas, de migrantes, desde hace mucho tiempo, dice ella. Contenta, feliz, y espero que se siga haciendo justicia. Lo que quiero que el señor Elías, si se puede llamar señor, que diga dónde dejó mi hijo, en qué mano dejó mi hijo. Y eso es lo que queremos, que la justicia siga actuando de la manera que va. Y necesito justicia, y justicia necesito. Porque es lo que es un buen traficante. Y yo sí sé toda la persona que ha pasado, que yo sé toda la gente que ha mandado de ahí de las Rosas de Cenoví. Que no me haga ahí que yo diga, porque yo sí sé toda la persona que ha pasado para allá, cobrando día $13,000. Eso es lo que es un mañoso. Justicia, papá, lo que queremos. Justicia yo necesito. Que él diga el paradero, ¿dónde, a qué mano dejó mi hijo? Eso es lo que yo necesito. ¿Dónde metió mi hijo? Eso es lo que yo necesito. Y contenta y rete, que contente todo, feliz. Mi corazón hoy ha sentido una alegría porque sé que él está detenido. Porque con algo tiene que pagar lo que ha hecho. ¿Qué tiempo tiene desaparecido su hijo? Va a tener un año junto, va a tener ahora, el día 7 va a tener un año. ¿Él frecuentaba ir y venir por México? Sí, él venía, con él había hecho más viajes, con el mismo Elías, había hecho el otro viaje que había hecho él. ¿La primera vez que no? No, con Elías, no había hecho otro viaje con Elías. Hace 11 meses cuando ocurrió el hecho, ¿ustedes conversaron con Elías? ¿Qué le dijo? No, yo nunca he hablado con ese señor, si se puede llamar señor de nuevo, vuelvo y repito. ¿Todo el tiempo se ha negado? No, yo no hablo con ese señor nunca, hablo con él. Después que sucedió esta situación de que su hijo no aparecía, cuando ya ustedes se percataron de la situación, él nunca, usted ha visto al señor, nunca ha dado la cara, nunca ha dicho. Jamás en la vida, mi hijo, jamás. Yo no he visto ese señor. Lo he visto ahora porque por los videos que han salido es que yo he visto la cara de ese señor. Yo no he visto a ese hombre. Vuelvo y repito y se puede llamar señor. Ustedes saben lo grande que es una madre. Acotarse día y noche esperando una llamada de que ella va a recibir una noticia de su hijo. Esto es lo más grande que le puede pasar a una madre. Y necesito que la justicia siga haciendo su trabajo, porque necesito que me devuelvan a mi hijo, porque yo necesito saber la verdad, qué se ha hecho con mi hijo. Eso yo necesito, y se lo dejo todo esto en manos de la justicia, como ya está en manos de la justicia, que hay que estar bueno preso. Ahí está la señora. A mí me da muchísima pena la realidad de esa madre. Yo también soy madre, todos los que somos padres, y sin ser papá se puede uno sentir identificado de que un hijo tuyo haya tomado una decisión
y haya emprendido un viaje tan efímero, tan con tan pocas garantías. Pero lamentablemente eso ni siquiera depende ya del que trató desde aquí. Eso no depende, eso es tráfico de personas, eso son redes, él lo manda a una persona que a su vez lo pone en contacto con otro, esos son coyotes, organizadores de viajes irregulares, y si caen en manos de gente del crimen organizado, si los mismos coyotes pierden la vida, eso es un negocio de alto riesgo. Yo me he animado a presentar estas imágenes y estos videos que me ha compartido Máximo Peralta desde San Francisco de Macorís, a quien le agradezco, porque hay mucha gente que se aventura en estos viajes, de que la vuelta por México, aquí lo tenían como un deporte. De hecho, yo tengo compañeros de trabajo que lo escuché diciendo, si yo tengo la oportunidad, hago la vuelta por México. Escuché un par de camarógrafos, que no son estos que están aquí delante de mí. Pero escuché gente decir, sí, que ellos estaban dispuestos a hacer esa vuelta por México. Es de muchísimo riesgo, la verdad. Miren ustedes la gran tristeza y el gran dolor que tiene esa madre. Y era el segundo viaje. Parece que le fue mal esta vez. Ojalá y esté vivo, ojalá y esté retenido en algún punto desde Centroamérica, México, cualquier país que esté detenido no haya podido llamar, pero hay tantos riesgos en todo ese trayecto que la gente no debería considerar abordar esos puntos. Él está detenido, si él puede decir a quién le entregó el dinero, quién es que cobra, pero él pensará que le vuela la cabeza si dice quién es que cobra, allá en México, donde sea, que salga ese nombre en la prensa. Eso es muy difícil, porque es un negocio irregular, no es a una agencia de viajes que se ha ido. Vamos a ver a la fiscal, que nos da una idea de por dónde marchan las investigaciones del Ministerio Público en la provincia de Duarte. Sí, bien, pues la Fiscalía de Duarte, el equipo de investigaciones, desde hace un tiempo conlleva una investigación relacionada a trata y tráfico de inmigrantes, en la cual se ha podido vincular a una red que se desarrolla y en la cual además se encuentra vinculada una persona que ha sido detenida recientemente al efecto. Obviamente este tipo de actividad que lesiona y que a veces utilizan algunas personas para, ¿verdad?, tratar a veces, podemos decir, de buscar mejores oportunidades, pero que no deja de ser una situación ilegal por parte de las personas que lo cometen y a veces hasta de sus propios familiares y la conducta que asumen. Y pues como se tipifica y constituye un delito propiamente establecido, desde hace un tiempo la Fiscalía ha desarrollado esta investigación y en su momento estaremos presentando a la acción de la justicia a esta persona a los fines de que pues responda y se inicien las investigaciones pertinentes con respecto a este hecho en el que se encuentra totalmente vinculado. ¿Cuál sería la pena? Recuerden que hay penas que pueden rondar de acuerdo a la circunstancia propia, tanto de esta persona que forma parte de esta estructura, como a la estructura en su conjunto. Y en su momento, cuando estemos presentando las calificaciones jurídicas y la medida de coerción, entonces estaremos refiriéndonos como Ministerio Público al respecto. Muchísimas gracias. El nombre del abogado, Luis Miguel Mercedes, que vamos a ver, el abogado del imputado. Pero yo quiero decirle y reiterarle a la gente, esto no es un negocio legal. Y a los partidos, miren lo que pasa con los partidos. Ese señor es regidor. Claro, así es mucho dinero, se gana mucho dinero. Dice 13 mil, 14 mil, 15 mil dólares por persona, por viaje. Y la madre le dijo, yo le digo a él quiénes son la gente que le ha mandado, si él quiere. Yo le digo a él cuáles son los que ha mandado. Ella debería decírselo a la justicia. El Ministerio Público tiene ahí una invaluable oportunidad. Pero finalmente así es. La gente paga dinero y no sabría el PRM en esa zona. Siempre hay que tener los ojos bien abiertos porque eso no es algo que se puede hacer demasiado oculto porque hay promoción. ¿Tú sabes quién hace unos viajes que son seguros, que son un palo? Fulano. Y así llegan donde el regidor. Vamos a ver al abogado del regidor, a ver lo que dice, señor director. El señor Elías Polancos, como ustedes pudieron ver, en el día de ayer él se presentó a la fiscalía con la finalidad de esclarecer una situación donde lo están vinculando a la supuesta desaparición de una persona que salió del país y la familia entiende que él tiene algún tipo de responsabilidad. En el día de ayer él depositó un documento donde se ponía a disposición del Ministerio Público. En la tarde nos contactó Smiley Rodríguez, que es la fiscal titular de aquí de San Francisco de Macorís,
y lo que procedió fue que lo arrestaron. En ese sentido, nosotros estamos prestos para ya conocer el tema de la medida de coerción, o sea, si entienden del lugar del Ministerio Público, y entendemos que esto es una situación que se va a resolver con relación a Elías Polanco. Licenciado, él niega rotundamente de tener participación en este caso, ¿qué decir? Totalmente, él no ha manifestado a nosotros, en nuestra condición de abogado, de que él no tiene ningún tipo de participación con relación a esa persona, que ni siquiera tiene conocimiento de qué se trata. Más bien, incluso hay una señora que se ve en un video que dice que no lo conoce, ni ha tenido nunca ningún tipo de contacto, más bien es que mencionan su nombre, por eso se ha presentado ante las autoridades, con la finalidad de esclarecer esta situación. Los familiares lo acusan directamente a él, los familiares de desaparecido. Sí. Sí, eso es lo que dice la señora, pero él sostiene lo contrario a lo que dice ella. Los parientes tienen un audio, incluso supuestamente de él, hablando con los coyotes. Yo le refería a él sobre ese audio y él me manifestó que cuando le refirieron de que le recibieran un amigo en Estados Unidos, o sea, hay un audio y lógicamente ese sería el sentido de donde una amistad de él en Estados Unidos va a recibir una persona allá para que lo reciba en su apartamento, no con la finalidad de que lo ayude a pasar sobre la frontera, pero son cosas distintas. Pero ya... Sí, nuestra legislación tiene sanciones para las personas que se dedican a tráfico de personas, a trata de personas o tráfico de migrantes. Sí, existe una ley en República Dominicana. ¿Cree que su cliente no tiene? Ese es el tipo de cuento o de historia que usted se queda dormido. Se lo hace un niño y se queda dormido el adulto y el niño sigue despierto. Aquel llamó a los coyotes, que se comunicó. Muy difícil la tiene ese regidor. Vamos a ver cómo se lo comprueban, pero la señora dice, yo conozco una lista de gente de aquí, de San Francisco, de diferentes lugares, que se ha ido ayudado por este regidor. Ahí tienen el desaparecido, ojalá y apareciera. Atención, dominicanos que residen en México, la gente que nos ve en esta zona, la gente que nos ve en Estados Unidos. Él tiene 11 meses ya desaparecido, 12, porque es pasado mañana que cumple el año de haber salido de su país a hacer la vuelta por México. Una aventura que generalmente lo que ustedes ven son los testimonios lindos en TikTok, diciendo, ¡hey! ¡Ya llegué! ¡Mamá! ¡Estoy aquí! ¡Qué felicidad! Eso, los que llegan. Nadie le hace un video con los que se pierden en el camino. Nadie se lo hace, pero pasa. Ojalá y aparezca, como decía un televidente a esta hora de la mañana en el chat en vivo. Voy a la pausa, estoy regresando de una vez. Indira Suero nos ayuda a entender lo que está pasando en Haití, terrible, tremendo, desastre de todos los términos humanitarios, de seguridad, de sobrevivencia para la gente y nada que decir del político que es la madre de todas las tragedias de Haití. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.